¡Qué comienzo de la mañana! ¡Mirá qué lindo cachorrito! Estamos bien, Dani, ¿eh? Buen día a todos, buen día, ¿cómo andan? Día hermoso, un día espectacular, disfrutando otra vez. Bueno, Dani, vamos al agua. En el baño paramos, con un cachorrito. ¿Estamos en vela? Sí. Muy tranquilo. Bueno, ya muy bueno que esté bien este momento. Seguramente. Y sí, respetar en los primeros recursos. Y vamos a devolver. Bueno, ¿qué parece, Rami? ¿Sí? Bajó bien la caña, ¿eh? ¿Ganaste con Morena? Pelea linda, che. Vamos a ver si tenemos suerte de mostrarlo. Recién, bueno, en el primer tiro, Agustín sacó un lindo cachorrito, pero este parece un poquito más grande, ¿eh? Qué lindo, qué satisfacción pelear con un bichito de estos, ¿eh? Con un equipo liviano. Ahí se enojó, ¿eh? Muy bien, Rami. Qué lindo, sí. Qué lindo. Vamos, Eduardo. Vos dijiste, vamos a cambiar de lugar porque tengo un pálpito en un pozo, ¿eh? Que pueda haber subido. Mirá qué hermoso. Pero están activos, ¿eh? Pero bueno, como decía Dani recién, recordemos que estamos en veda. Hay que cuidar estos ejemplares. Así que foto y al agua. Bueno, al agua, vamos a dejar a Eduardo festejando su cumpleaños hoy. Vamos a decir el número, porque es muy parecido al mío. Adiós, amigo, espectacular, muy bien. Rami, bien. Thank you.
Bueno, vamos al agua con el termómetro, con el par de cirugías. Cabañas Don Walter, en Helvecia, provincia de Santa Fe. Cabañas totalmente equipadas, aire acondicionado, calefacción, TV por cable, Wi-Fi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342 1563 17980. Bueno, tenemos un doblete acá, ¿eh? Dani, ¿vos también? Qué hermoso pique, ¿eh? Bueno, acá Rami Palometa. Y acá me parece que se viene otro cachorro, Dani, ¿eh? Muy bien, Dani. Hay color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor. Qué hermosa pesca, qué hermosa pesca, realmente. Qué hermosa. Muy bien, Dani. Hermoso ejemplar de Churubi. La verdad que esto es una satisfacción poder encontrar esa especie, pero para la diversión, pesca netamente deportiva. Vamos al agua con este hermoso cachorrito, que siga viviendo y siga brindando satisfacciones a todos los pescadores que vienen a la vida. Disfrutar de los excelentes servicios de cabañas de Don Walter y de esta pesca de porquería. Ahí está. Espectacular, Dani. Vamos. Muy bien. Buenísimo. La libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos. Bien, un doblete, Dani. Ramiro y Daniel, amarillo, lazo, amarillo, ¡opa! ¿Dónde encarnaste, Dani? ¿Qué le estaba? ¿Dispara el sábado? ¡Ah, que dispara lindo usted! ¡Epa! ¡Boga linda, eh! ¡Mirá qué bobón! ¡Mirá qué bobón! ¡Mirá qué bobón! ¡Bien variado! Cachorro, lazo, ahora boga, amarillo. Lindo tamaño. Muy lindo, huevo. Ahí está, mira que lindo. ¡Wow! ¡Qué! Muy bien. ¿Qué tal? Muy gorda. Muy transparente, muy espectacular la pesca. Así que hasta ahora vamos en muy buen camino y en muy buen. Pero aparte, lo variada la pesca, ¿eh? Porque sacamos cuatro hermosos cachorritos amarillos. Muy lindo para los fritanes.
que es lo que vamos a disfrutar. Bueno, acá Agustín tuvo otra clavada en vivo. Muy bien, Agu. Los amarillos siguen saliendo en la capital del amarillo, Helvecia, con cabañas de Walter, con Daniel, con Eduardo, hoy gestionando su dulce. Estamos juntando algunas especies para hacer una rica picana, como ya es una sana costumbre a disfrutar acá en este lugar. Como explicaba Daniel esta mañana, debemos aprovechar las horas de la mañana hasta cercano el mediodía, porque después, bueno, empieza a apretar el sol, entonces tenemos que regresar. Y es muy bueno disfrutar también de la estadía en la Bahía de Walter, que se cuenta con todas las comunidades y fundamentalmente en esta época, la piscina, que bueno, después de que se ponga la isla Pitán y de descansar un rato, seguramente vamos a disfrutar también. Así que bueno, seguimos acá en el Huecia, en la Bahía de Walter. No con la piscina. Claro, 5 especies, ¿sí? Arrancamos bien con los cachorritos temprano. Gracias a Dios. Increíble, bien variado. Seguimos disfrutando. Seguimos disfrutándolo y quiero recomendar a los chicos. En casa es un poco patino, pero es un poco didáctico desde el punto de vista que el tema de los caballos están bien las lanchas, el tema de las marinas, el chollo, armado. Hay que tener muchísimo cuidado con las púas, porque nuevamente se llama chica, ¿no? Sí, pero el chico en la lancha, la última de los guías, sí, porque es terrible. No te den duda. Por lo pronto la función de los guías es dar integridad y nada más. Por supuesto, ¿no? Es el objetivo que estamos buscando en este mundo, en este reglamento, en la distinta edad que tiene. Sí, ver dónde estamos pensando y cómo estamos. Claro. ¿Cómo actuar sobre la idea?
Complejo Turístico Bahía Rosales en Santa Elena, Entre Ríos, ofrece cabañas totalmente equipadas y climatizadas. Además, cuenta con piscina central, jacuzzi, cervecería y restaurante. Ubicación privilegiada sobre la costanera. Consultas y reservas al teléfono 03437 481989 o 03437 1545 3061. Fábrica de Cabañas El Picapalo les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas, alta durabilidad, mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo, teléfono 03438-421-063, Bobril, Entre Ríos. Qué clavada, Eduardo, ¿eh? Este es el regalo de tu cumpleaños, ¿eh? Muy buen pique, fabuloso. Te viene un lindo cachorro, Eduardo, ¿eh? Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo, cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero. ¡Epa, Eduardo! Lo que pienso. ¡Hermoso, Cruviche! ¡Upa! ¡Qué lindo bicho, Eduardo! ¡Vamos! Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Eso no. Se trata mi vida. Busca para abajo, ¿eh? Qué lindo Turubí. ¡Vamos! Qué hermoso, el más grande, che, el más grande, ¿no? Qué lindo Turubí. Qué hermoso. Espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz. ¡Vamos! ¡Qué lindo, Trudy! Regalo, de tu cumpleaños, ¿viste? Que te iba a pagar. Bueno, Agustín también, otro Trudy. Bueno, Agustín está peleando para otro. Mientras le saca del anzuelo. A ver, Agustín. ¡Vamos, Agustín! No vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que... ¿Tú qué encamaste? ¿Una coluda, Agustín? Mira vos. Esperar un beso. Otro hermoso Turubí, vamos, sí. Muy bien. Vamos, doblete de Turubí en el Recia. Espectacular. Vamos, mirá el Turubí que sacaste. No. Estaba dormido, pero bueno. Te despertaste. Mirá qué doblete de Turubí. Mirá. Vamos, Agustín, mirá qué trofeo, ¿eh? Bueno, este es de Agustín y este es de Eduardo. En el día de tu cumpleaños, qué mejor regalo, ¿eh? Abrir en par. ¿Soluciones? Vamos a dar y con este primero. Hermoso Turubí. Ahí se va. Qué lindo, qué lindo. Chau, 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 amiguito. Bueno, Agustín, se fue tu Turubí. Ahora Eduardo va a devolver el gel. Hola, Eduardito.
Ushuaia. Muy bien, adiós, amiguito. Muy bien, espectacular. Adiós, 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 adiós. Bien, Eduardo. Las emociones en la claridad, lejos de los pensamientos. Gritar. Bueno, Dani, seguimos con el pique. Qué día, ¿eh? Bueno, ayer pescamos muy bien también. Claro, ayer me comentabas. A pesar de que se pescó bastante en el bestia ayer, pero tenemos una muy buena pesca, muy variada. A ver. Volvemos a repetir, las imágenes que ustedes vieron es el quinto costo del mundo. El quinto, el cinco estuvieron. Tanto Eduardo como Rami, Lago. No, todo. Seis. Habíamos sacado cuatro y el doblete seis. Sí, 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 tenemos. Esto es amarillo, una muy linda boga, un lindo patín. Entonces, ¿con qué necesidad vamos podemos a matar? Claro, ¿para qué porque vamos tenemos a matar? Tenemos que matar. Ya está, el tema es de eso se trata. De evolución. No solamente porque estamos en veda, porque hay momentos que no estamos en veda, vos sacas el cachorro del tamaño no reglamentario, teniendo para hacer la fritanga, amarillo, pati y boga, no tenemos la necesidad de sacrificar una de estas especies. Y el consejo que siempre damos con la gente, y la gente se tiene que confundir con eso. A pesar de que sigue haciendo esta, no importa. Vimos algo recién que da mucha bronca, ¿verdad? Pescadores partidos con redes. Con malla, sabiendo de que bueno, estamos en veda. Es el objetivo, que la gente sí se aprenda. Cada uno que se haga lo que exactamente. Hoy por hoy, que tenemos 5 o 6 cachorros, todos al agua, y tenemos la fortuna de tener la fritanga asegurada en el término de 2 y media. Y así nos pagan, siempre, porque nosotros cuidamos. Y la gente que mata, mañana se va a quejar, porque a lo mejor no va a tener ni para comer. Mirá qué hermoso amarillo para disfrutar de una fritanga. Excursiones de pesca Don Eduardo en Callastá. Te ofrece el mejor servicio y experiencia en pesca deportiva. Además cuenta con guardería y bajada para lanchas. Consulta con Marcos Bianchi al teléfono 0342-156-147-853. Cabañas Don Walter en Helvecia, provincia de Santa Fe. Cabañas totalmente equipadas, aire acondicionado, calefacción, TV por cable, Wi-Fi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342 1563 17980. Voy a cantarle a todos mis hermanos santafesinos. En tan solo 4 horas realizamos este excelente relevamiento de pesca variada en Helvecia, provincia de Santa Fe, con el servicio de Cabañas Don Walter. Tenemos mucho más material para mostrarles en próximas ediciones de Eco Natural. Lo que más nos sorprendió fue la captura de estos hermosos cachorros de surubíes que fueron devueltos con vida al agua como corresponde. Al mediodía estuvimos disfrutando de una excelente fritanga, producto de la pesca que obtuvimos, entre amigos, en familia, y también despidiendo este año 2016, como lo hacemos cada año con estos amigos de Cabañas Don Walter, en el corredor turístico de la ruta provincial número 1 en la provincia de Santa Fe. Nosotros, amigos, como siempre, nos encontraremos dentro de 7 días con más Eco Natural. Muchas gracias. Santa Fe, Santa Fe, donde tengo todos mis amores, mis amigos, y por eso yo le pido, cuando me llame el Supremo, que me entierren en el suelo de mi linda Santa Fe.